Desde el 15 al 26 de julio vamos a llevar a cabo los cursos intensivos tradicionales. Consta de 10 clases consecutivas de lunes a viernes y están destinados para chicos de personas de 4 años en adelante hasta adultos, ¿sí? Así que en la pileta chica son cursos, como se dice, su nombre es intensivo, lo más rápido posible son 10 clases a full. Bueno, alguien que no sabe nadar, supongamos, puede aprender a nadar tranquilamente estos 10 clases, ¿no? Sí, exactamente. La idea es eso, en esas 10 clases en forma consecutiva. Generalmente nosotros los cursos anuales tenemos por estímulo, dos estímulos semanales que se hacen más o menos como 4 clases mensuales, 8 clases mensuales. Entonces ahora se hace todo rápido, en 10 clases. Bueno, depende de la actitud que tenga el nadador, de las condiciones también que tenga. Y generalmente la mayoría que viene a aprender a nadar ya tiene algún episodio, algo que ya habían hecho natación, entonces es como que el aprendizaje es bastante rápido. Es como un impulso para alargarse definitivamente, digamos, ¿no? Exactamente, nosotros hemos, la facilidad que tienen estos cursos son que de ahí, más o menos con los chicos que van avanzando, vamos absorbiendo los cursos anuales, entonces es como correlativo a eso, ¿no? La pregunta obligada, aquellos chicos que hacen este curso intensivo, ¿tienen la oportunidad ya de ingresar precisamente para la escuela de natación o hay que esperar según el cupo que tengan? Exactamente, los cursos ya están consolidados, ¿no? Pero sí, nosotros generalmente los cursos más avanzados es difícil llenar esos lugares. Entonces sí, de ahí se absorbe automáticamente los grupos de los chicos más avanzados de los cursos intensivos para ir poniendo los lugares que corresponden. ¿Quedan chicas las dos piletas del hispanoamericano? Digo, por la gran cantidad de chicos que tienen, ¿no? Sí, en algún momento queda chica, en algún momento faltan. Es relativo, sí. ¿Por qué? Porque ahora también tenemos la pileta municipal, la pileta de otro club. Pero sí, nosotros seguimos manejando lista de espera. O sea, hay chicos que están esperando. La idea es darle lugar a toda la mayor cantidad posible de chicos, pero bueno, y adultos también. Hay una gran demanda de adultos, que eso viene hace varios años, que está muy lindo eso, la verdad que sí. Es importante eso, me imagino. Importantísimo. Y aparte, esta nueva tradición también de aprender a nadar, que viste que los cumpleaños que se hace con pileta de natación, entonces como que esa onda está empezando a interesar a la gente y los chicos también. Una gran participación de chicos, sobre todo más chiquititos, 4 y 5 años, una gran afluencia ahí. Bien, volviendo a estos cursos intensivos, ¿hasta qué fecha hay tiempo para inscribirse, no? No, hasta el último día nosotros tenemos cupo, ¿sí? En este caso vamos a empezar con la pileta chica. Si hay más demanda, vamos a continuar con la pileta grande, o sea que vengan a inscribirse con toda tranquilidad. Que vamos a tratar de darle los cupos necesarios. ¿La inscripción acá en el natatorio? Acá en el natatorio no se hace, no tenemos lista de espera para eso, no tiene que hacerse socio, nada, directamente venir a inscribirse y participar.